Thank you.
Buenas noches a todos, buenas tardes para los que estáis viéndome desde este hemisferio en el que estoy yo. Saludos a todos, una noche más. Raid de Calandrajo desde el Calandrajolandia. Saluditos. Aquí viene más gente. Oh, 45. Qué mucha gente. Venga, vamos a disfrutar toditos de juegos de 32X. Como no salieron muchos, pues nada. Vamos prácticamente a ver todo el catálogo, ¿verdad? Porque no es que fueran muchos. La 32X, como sabéis, fue una idea de Sega USA que se le ocurrieron a ellos solitos. Ellos solitos pusieron en marcha y, bueno, Japón más o menos secundó
la idea de hacer una Saturn antes de la Saturn, pero la verdad es que dejaron muy tirados a los usuarios en general de todas las consolas de Sega, ¿verdad? Para lanzar la Saturn. Se cortó en seco el soporte, la gente se quedó con un trasto carísimo, porque era muy caro para la época, con pocos juegos, y ahí empezó la gente ya a cabrearse con Sega, y el cabreo pasó a Saturn, y ahí empezó el de Sega. Pero la verdad es que, bueno, no están nada mal los juegos de 32X. Vamos a empezar viéndolos. Vamos a poner el primero. ¿Veis que tengo un logo así todo bonito en esa esquina? Queda mejor. Vamos a empezar. ¡Sega! Con un juego que ya hemos visto de rebote muchas veces en este programa. Pero que esta versión no está nada, pero que nada mal. Speed Afterburner 2 Complete. Una versión que en teoría tiene todo. Lo que yo no tengo es el... ¿Yo estoy definido o qué? A ver... espérame un segundito. Yo he dado por supuesto que el tema joystick estaba configurado ya aquí, pero por lo visto no. En teoría sí. A ver. A definir. Arriba, abajo, izquierda, derecha. 3. Start. X, Y, Z. Ya está. Ahí vamos. No es la versión de FM Towns a nivel de sonido, pero yo creo que a nivel gráfico es lo más cercano que teníamos en aquel momento a la recreativa. Buenas noches a todos. Aquí hablando de berenjenas, como estaba preparando el programa, no sé qué tema berenjenal habéis tenido en el programa de Calandrajo. La versión de la música, la verdad, está muy bien. La vais a poder escuchar bien en la segunda edición de Music On, de esa sección que va a tener el próximo programa y que está dedicada a una música en concreto de juegos. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Saluditos a toda la gente que me está escuchando desde Paraguay. Escuchando, viendo, es la costumbre de la radio, ¿verdad? De cuando presentaba un programa de radio en una radio de aquí que se llamaba Radio City. Era un programa de música disco que se llamaba Disco Power. Bueno, no voy a poner el BC Racers porque es prácticamente igual al de Mega CD que pusimos hace unas semanas. Ese sería el segundo que toca. Vamos a hacer un juego, a poner un juego que salió en Super Nintendo y en PC y en 32X. Uno de los pocos juegos que Interplay y sobre todo Blizzard sacó en esta consola. Y que básicamente es como la versión de Super Nintendo. La consola, como sabéis, además de los procesadores
de los SVP, de la Saturn, tenía más canales de sonido y más memoria para los cartuchos, con lo cual las cosas que están convertidas en Mega Drive normalmente, no es este el caso porque este no salió en Mega Drive, suenan mejor y al tener más espacio, más RAM. Este Prince of Persia armado hasta los dientes, Chesael lo sacó esta semana, creo, en el Twitter, con una de sus famosas descripciones que son tan cachondas. A ver, salta. Lo hago. Venga, sí. Si no, ¿dónde está la diversión? Total, no os puedo salvar. Guarda. La verdad es que no he jugado casi nunca este juego. Así que 5 minutos así de pasada. Sí, es verdad, los gráficos son un poco distintos al de Super, ahora que decís. No sé si tan pre-renderizados, pero desde luego con más detalle en líneas generales. ¿Qué PC es el sonido, por Dios? No, evidentemente había que ir por la puerta. Se abre con la bomba. ¡Ah! Gracias, Real Pumukin. Este port es de Paradox, Calandrajo. O sea, no es de Blizzard. Joder. Me parece que no era así la manera de poner la bomba, pero bueno. Mandado. Opusta. Antes para la bomba.
Me encanta esa gente que dice, fríanlas, pero no hay prisa por largarse. ninguna prisa, ahí se quedó. Ahí se mueve. Decididamente me tengo que pegar unas partiditas a esto. Se matan ya. Hostia, venga, vamos a por el siguiente juego. Bueno, este para mí era malo, lo pongas donde lo pongas. Pero bueno, había moda de hacer juego de lucha con cualquier cosa. Y... pero esta no deja de ser la mejor versión. Sí. El Pause of Fury. Una versión especial para 32X. Sí, este en imagen uno ve las, veía las pantallas y joder, aparente. José Bardají dice que el único bueno para el, de lucha para el sistema es el MK2. Bueno, y el Virtua Fighter, ¿no? Que para mí es mejor que el de Saturn. Este parece, me recuerda al Body Blows de Amiga. Todo muy rápido, pero sin ningún sentido. Para mí sí es mejor que el de Saturn. ¿Por qué? Que el primero de Saturn. Porque el de 32X no tiene clipping. No desaparece nada. Un poco el Shaq-Fu. Bueno, el Shaq-Fu estaba mejor animado. Bueno, este, hablando de juegos de lucha, ahora el que toca es el Cosmic Carnage, que es muy curioso. La versión USA, que vais a ver ahora, tiene unos gráficos y la versión japonesa tiene otra completamente distinta. Y a mí la versión japonesa me gusta muchísimo más. Lo bueno es que solo hay que cambiar la región de la consola para que podamos ver una versión u otra. Esta es la Yankee. Fijaos qué personajes más insulsos que tiene esto. Insectos. El hombre fuego, un alien. Venga, vamos a poner el alien. Enseguida cambiaremos la región y veremos el... este lo que tenía bueno es que conforme ibas pasando combates, se iban mejorando las habilidades de cada personaje. Esto como diciendo, mira, si hubiéramos querido podríamos haber hecho juegos tipo Neo Geo, pero en vez de eso, aquí tenéis esta mierda.
Por lo menos me gusta más que el Brutal. Aquí Marcelo haciéndose el español. Marcelo, no hace falta que te hagas el español con tus expresiones. Que tenemos gente paraguaya que nos ve también. Y yo, la verdad es que tengo más paraguayismos ya en mi vocabulario que otra cosa. ¡Uf! Ese zoom, desde susto. Me ha asustado. Mira, yo cojo el emulador ahora y cambio la región, ya veréis. Dentro de lo malo es otro juego. Vamos a poner Japón. Y vamos a resetear. Me vais a decir que nos molan más estos personajes. ¡Mirad! Salvo los puñeteros aliens que están... Pero estos me molan. Esos zooms la verdad que me asustan. Naruto wins. Naruto como José Luis en Japón. Seguramente. Son graciosos esos efectos que quieren ser 3D. Llamada de teléfono.
Ahí se os ha puesto la demo sola. Ya está, ya espero que nadie más me llame hoy ni me traigan nada. Ya ha terminado. Ya terminé de recibir cosas por hoy. Vamos a por el siguiente. Uno de los matamarcianos, que es curioso que hay como 3 o 4 en esta consola, con 39 juegos y hay 3 o 4 matamarcianos, que os parece un poquito, no sé, como que no tenían nada más que hacer, ¿verdad? Y es de la gente de Frontier Developments. ¿Sabéis quién son la gente de Frontier Developments? Pues los creadores del famoso Elite para ordenadores. Y debe ser uno de los únicos juegos que está en castellano. Ahí vemos ya algo con texture mapping. Que bueno, podría pasar por un juego de Saturn. Sí, Calandrajo, el Elite Dangerous, por ejemplo, que está muy, pero que muy bien. Este es un matamarciano, en realidad. No es nada muy complicado. Tiene buena música. Sí, la verdad que parecen cacahuetes. ¿Qué dice Luis? La música está chula, la verdad que está chula. ¿Cómo tiro misiles aquí? Fin. Joder, cómo cuesta destruirlos estos. Ahí quedó algo volando en el espacio. Ah, una nave. Esto en superjuegos, casi todos los de 32 que me tocó hacer a mí el análisis. No, Calandrajo, el experto no. El único que no podía decir que no. La de cantidad de juegos de Saturn que habré hecho review, Dios mío. ¿Tiene un misil o algo esto? ¿Cómo se llama este juego, Che Science? Este es el... ¿cómo era? Ay, por Dios. Darkseid. Pero Darkseid con X, todo junto ahí. Nave. No está mal, pero me quedo con el Star Wars. Este no sé si llegó a tener versión de Saturn. Por aquí vemos un prototipo de un juego que realmente no me extraña que se haya quedado un prototipo porque no tiene ninguna gracia. Es exactamente igual que el de Mega Drive.
Adivináis, ¿no? Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Un segundito, porque es como mucho, es como el de Super Nintendo. Plataforma estándar noventero, con la maldita rutina inventada por David Perry y que tiene una detección lamentable. Yo supongo que es por los frames de animación o algo así, pero la detección es pésima. ¡Hala! Listo. Next. Ahora llega el momento de marearme un poco, pero no mucho, porque no voy a jugar mucho, porque de verdad me marean estos juegos. Alain reciclado, exacto. Y ahí viene el Doom. Que es una pedazo de versión. Desde luego mejor que la de Super Nintendo, que por mucho chip FX que llevara, naranjas de la China. Y pensar que estos juegos, en un momento de mi vida, me pasaba jugando y sin problema, y de repente, de un día para otro, me empezaron a marear. Pero mareo bestia. Mareo de eso que me da medio bajada de presión y... Sí, tengo lo que los yankees llaman motion sickness. Me jode, porque hay juegos de este tipo que me encantaban. El único que no me marea es el Zero Tolerance de Mega Drive, porque es muy tranqui. Y... yo me acuerdo que me encantaba jugar al... ¿cómo se llama ahora? Al Exhumed de Saturn, que es un pedazo de juego. Pero no puedo pasar de nada, dos segundos. Es una cosa terrible. Pero es que además ni siquiera aguanto ya con juegos, según qué juegos, en tercera persona. No puedo jugar al Knights. Y eso me jode en serio. Uno de mis juegos preferidos de Saturn. No sé si es de vista. Dicen que tomando jengibre en alguna de sus variantes antes se evita el mareo. La verdad es que nunca lo he probado, pero debería tener unos cuantos gin tonics. No gin tonics, ginger ale, que es el de preparado para cuando vaya a jugar a juegos en 3D. No, de verdad, parece que el jengibre funciona. Pero... yo nunca lo he probado. Si algún día lo pruebo... a base de tomar ginger ale, claro, no otra cosa. Aquí he estado. Que tecla el mapa. Ninguna. No, pero ginger ale solo, no sé ni siquiera a qué sabe. Bueno, aquí uno o el casi el único juego de Electronic Arts, a ver si había otro. Sí, uno más. Acá tenemos el FIFA, que la verdad es que es un FIFA de 32X. No es como el FIFA de Mega Drive, ya veréis. Suena bien, ¿eh?
jengibre crudo para un dandy que sabe igual. Pues sí, Chesa, es muy estilo el de 3DO. Es una mezcla, son sprites, pero con el campo en 3D. Ah, lo que caiga. Un Brasil-Italia, venga, está bien. No, no está hecho por Prof, en teoría. Es Extended Play. ¿Ponía? No sé. Es un poco raro, pues se nota claramente que son sprites. Pero fijaos que es del 96. Yo creo que habría salido incluso el primero de Saturn y de Play ya cuando salió esto. La cámara se pierde un poco. Se puede cambiar la cámara, por cierto. A ver... No sé si era... Otro que está en español. Ahí está, cámara de estadio. Cámara móvil, cámara de televisión. Vamos a poner la cámara de televisión. Corre muy raro. La línea de campo sí son muy, muy simples, pero bueno. No está mal, ¿eh? No está mal para nada. Por lo menos no te sientes estafado de... No sé, como el FIFA de Mega CD, que era igualito, pero con... Con mejor sonido. Bueno, pistas de audio y tal. Pistas de audio, pero para el público nada más. A ver, vamos a probar otra cámara. Las músicas siempre han sido la leche de estos juegos. Cámara colgante, cámara de zona. Venga, ¿cuál pongo? Colgante. Está un poco mejor. Bueno, aquí lo veis. Aquí tenéis el FIFA. Bueno, la cuestión no está mal. Uno de golf no hace falta ponerlo. Aquí el juego, que no sé, hay a gente que le gusta. Yo nunca le he terminado de ver la gracia a esto. Es el Chaotix. El Knuckles Chaotix. Es raro. ¿Por qué cuerno no pudieron hacer un Sonic normal, con más colores y no sé? Es más, ¿sabéis qué? Me cae tan mal que voy a dejar que haga la demo. No es el mejor plataforma de 32X.
En realidad, acuérdate de hacer multivac. Este tiene una beta en Mega Drive. Quiere decir que en algún momento estuvo pensado para Mega Drive. Y luego lo pasaron a... Mirad, si es que hasta la jugabilidad de la demo parece un embrollo. El anillito de los cojones. Exactamente. No se podía decir mejor. El anillito de los cojones. Un Sonic mal. A ver si me hace otra demo y... arreando. Qué bien suena la música, ¿eh? Pues bonito. Pero otra vez hicieron algo más Sonic en 32X que en Saturn. Vaya manera de cortar la demo, Dios mío. Y hablando de cosas raras, incomprendidas y con banda sonora acojonante... Si encontráis la banda sonora de esto, descargaosla. Es la leche. Eco de Colibri, yeah. Esto es supuestamente un shooter, pero... Mira cómo mola la música. A veces veo algún que otro colibrí por el jardín y me acuerdo de este juego. Sí, veo colibrís. Por aquí hay. Pocas veces, pero... La música es... Ah, bonita, bonita. Un shooter a empujones, como el Echo. Es como la Pidia, pero sin enemigos. Gráficamente una preciosidad, pero también lo era el Dolphin. Ñasca. Hablando de scrolls que hacen cosas raras. Pero es mola, la música mola. Venga, este me encantaba. Este me encantaba, este sí es divertido.
todos estos juegos que sacaron 32X, ¿por qué? It is 5 years after the establishment of the World Federation. Yet strife and civil war are still on the rise. To maintain public order, a powered bipedal armed robot or metalhead Bipeda. Was created. Sí, es verdad, se veía mejor en los videos de promoción, pero igual es divertido. Stage 1. Mission 1. Se parece al había uno igualito en Saturn, el Griffon, pero se mola más, obviamente. Pero este es muy parecido. Hablando de Dooms, Doom robocístico. No, más gente no, no. Que de Mata Marcianos de Mega Drive suena la música, ¿eh? Sí, sí que es realista, sí. ¡Rebotón! Esto tenía algo... Mira la rueda que no tiene el Jeep. No marea porque vas a paso de robot. El hospital de golpe, pero tiro para atrás. Y se va, pero bueno. Oigan, que esto solo tiene la mitad de Saturn. Si en Saturn pasaba, ¿cómo no va a pasar aquí? Robocen. Los enemigos vuelan. ¿Sabéis la definición esa de volar por los aires? Bueno, pues literal. Literal. Justo estabais hablando antes de este. Que sea el mejor de lucha. La verdad es que es muy buena esta conversión. Es lo más parecido a la recreativa.
El de Amiga es muy bueno, porque además se curraron muchísimo los controles en Amiga. Suenan cristalinas las digitalizaciones aquí. Ay, que... Ay, espera, que este... Funciona con el tema del mode. Bueno, Joystick Manías, primera intervención en el chat, saluditos. Estamos 37, la verdad es que mola. Ahí está el amigo John Tobias. Venga, finisheame. Baraka wins. Fatality. Ahora vamos a ver el horror. Y encima era un juego que yo tenía muchas esperanzas en él cuando veía las pantallas. Porque había un arcade de motos de Sega de recreativa que era muy majo. Y luego me encuentro con esto, que básicamente funciona a 3 frames. Es horrendo. Mirad esto, por Dios. Parece el Rush Rush. De hecho... ¡Mirad! ¡Es que es de chiste! ¡Mirad qué es esto, por favor! ¡Ey! ¡Ras, ras de hacendado! Saludos, Justin Manía. Puedes ver los programas antiguos aquí en Twitch. Hay unos cuantos y en YouTube están toditos. Atención, porque hoy al final del programa vamos a tener una sorpresita. Os voy a enseñar otra de las secciones que estoy preparando para el lavado de cara del programa, que ya lo tengo decidido, va a ser en el programa 50. A partir del 50, ahora estamos en el 40, nos quedan 10 programas, 10 programas que tengo tiempo para currar rápidamente y terminar las secciones que tengo en marcha. O por lo menos para secciones para una buena temporada. NBA Jam también es una pedazo de versión, también lo más cercano a la recre. Este es divertidísimo. El juego que más me jodió en este juego, bueno, este juego, Acclaim distribuía todas las cosas a través de Sega, pero en un momento dado rompieron el contrato con Sega y en España hicieron contrato con Arcadia,
y este fue el primer juego que sacaron con Arcadia, lo cual me jodió mucho. Porque nosotros nos habíamos forrado vendiendo Mortal Kombat, el 1. Sí, el gráfico es bueno, la verdad es que el gráfico en Mega Drive era bueno. Fijaos que están, el público está animado, las tres hileras, es un poco mejor. En reglas generales es un poco mejor. NFL Quarterback Club ni lo voy a poner. El Pitfall tampoco, porque es más o menos igualito. Béisbol. Venga, vamos a por otra conversión de recreativa de Sega. ¡Oh! El querido Space Harrier, que no lo habíamos tenido en Mega Drive, de verdad, porque en Mega Drive tenemos ese extraño Space Harrier 2. Conversión de la peña Rutubo Games, que son, si mal no recuerdo, los que hicieron el home run de... No el home run. Hicieron el Afterburner de PC Engine, creo. No, porque el home run es de Neck Avenue. No llega la suavidad al de Saturn, pero bueno. Por cierto, en la Mega Drive Mini 2 está el Space Harrier 2 con un motor programado de nuevo, que es la leche. Y además también está el Space Harrier 1. El de Amiga, Luis, está muy bien. Pero depende, lo que pasa es que el de Amiga hicieron una cosa rarísima. Hay tres Space Harriers para Amiga. El primero y el segundo son la máquina del Space Harrier repartida en dos juegos. Y bueno, hay uno que está mejor que otro. Es a toda pantalla, se controla con mouse. Y el 2, bueno, es conversión del de Mega Drive. Lon TurboGrafx está esa mezcla tan cachonda del Fantasy Zone con el Space Harrier. ¿Por qué no sacaron el on-run? Buena pregunta, ¿verdad? Les podría haber salido bien majote. Es que además 32, el único juego de coches que hay es el... el de Chat Rock. Bueno, no, el Virtua Fight, el Virtua Racing. Por supuesto, por supuesto. Luego tenemos este que, más o menos, quisieron hacer como el Spider-Man de Mega Drive, que es un pedazo de juego de Sega Technological Institute, pero se lo encargaron a los de Blue Sky Software y no quedó tan bien. Este. Pero bueno, por lo menos es exclusivo de 32X. Esto habrá sido un pelotazo, supongo yo, en Estados Unidos. Mira, mira, no tiene cuerda. No tiene Spider-Man volando, literalmente. ¿Habéis visto? Es raro. También con gráficos semi-renderizados. Oh.
¿Veis? Aquí tenéis un ventilador renderizado, por ejemplo. Los puñetazos al suelo, sí, sí. ¿Para qué están? Yo supongo que es para agujerear el suelo en algún caso. Mejor me largo. Me morí. Luego está este juego de Star Trek que no me molesto en ponerlo. Y luego viene esta maravilla. El mejor juego de 32X. Por ahí, por ahí. Pues el juego de Star Trek es aburrido. Bueno, lo puedo... Venga, lo... Este, lo que tenía bestial, lo que tenía bestial este juego es que se podía jugar a dos jugadores, uno controlaba la nave y otro era el artillero. Era divertidísimo. Attention, North Wing pilot, stand by to receive orders. Wipe out enemy fighters. Y bueno, en PC tenía los TIE Fighters, nosotros teníamos esto. Claro, el TIE Fighter es más simulador, pero este es divertidísimo. Atención, porque la semana que viene, para cambiar de esta experiencia a más o menos agradable que estamos teniendo hoy, vamos a ver juegos de PC españoles de kiosco. Atención. No, PC Muse es demasiado bueno comparado con lo que voy a poner la semana que viene. Cabrón. ¿Con qué disparo los protones? Ahí. Por fin. Ah.
No, pues mira, ya sabes, de DDM es el patito que estoy escribiendo y no termino aún. Que lo he empezado hace. Lo empecé hace 3 años. Buenas, a Iguana, Chain. Cabronazos. Uf. Ese era el problema del modo 32, que es demasiado largo. Aquí la gente de Sega pensaron, funcionó muy bien el Star Wars Arcade. Bueno, no, mentira, este salió un año antes del Star Wars Arcade. Es muy parecido, es el Shadow Squadron, y tuvo una segunda parte en Saturn, que muy poquita gente conoce porque no salió de Japón. Es de Sega CS, así que ya sabéis, calidad tiene. Pero es muy parecido. ¡Oh! Parece la Space Mountain de Disney. Thank you.
Bueno, ya veis, ¿verdad? Muy parecido al Star Wars, solo que con libre albedrío para pasear por donde queramos. El otro era un poquito más encarrilado. Pedazo de música. Bueno, más o menos podéis hacer una idea, ¿verdad? Ahora vengo enseguidita, un segundo. Va por Tiche, ¿sabes? Mira la demo por lo menos. Bueno, ahí estaba, está de fondo Star Trek. Venga, vamos a poner un poquitito, pero... ¡Oh! Un juego inclusivo, mirad, mirad. First Name Yolanda. Vamos a comer. ¿Puedo jugar a billar? No me jodas. ¡Eh! Se mide la fuerza aquí. Vamos a salir del billar. Este juego, por supuesto, no salió en España, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Qué raro el dibujo. A veces la pantalla no es que ocupe mucho. Bueno, como supongo que necesito unas pesadas instrucciones que leer. Venga, lo intenté. Lo intenté por lo menos.
Ahora va el mejor juego de plataformas que tiene esta cacharra. Y que venga alguien y me lo discuta. Por cierto, echadle un vistazo al de Saturn. San Francisco. Tempo's in the house tonight. Groove is out of sight. Por supuesto, la música de la intro suena muchísimo mejor en Saturn. Aquí subiendo de seguidores hoy. ¿Cómo era para empezar a jugar? A ver. ¿Cómo es para empezar? Nunca me acuerdo. Es un poco raro esto. Esperad. A ver cómo era que se empezaba esto. Además de reírme. Eso es el sonido, obviamente. Test de sonido. No creo que sea juego. A ver si es juego mejor. Y... Este juego, señoras y señores, está desarrollado por Red. ¿Sabéis quiénes son Red? Los de el BC Kit. Así que casi nada. Lo curioso es que no hicieron ni un solo juego en Mega Drive. No como los de Pokémon, que hicieron dos juegos. Que ninguno salió en España, por cierto. La versión de Game Gear está muy bien también, es muy chula. Esto en realidad no es ni siquiera una fase normal, creo. Es el protagonista en realidad una polilla. Ya podrían ser así de simpáticas las polillas que se morfan mi ropa en casa. Que me encuentro las camisetas con unos agujerotes de cuando en cuando. Venga, a palmar. Supuestamente estamos en un show. Por eso se cachondean de mí, básicamente. Pero de verdad que os aconsejo que le echéis un vistazo, sobre todo a la de Saturn, porque este con el Astal y el Clockwork Knight son los juegos más chulos que hay de plataforma en Saturn. Venga, continuemos, que aún nos quedan cositas.
Aquí tenéis uno malo, 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 de Time Warner. No sé ni por qué cuerno. Esto es una conversión de una recreativa de Atari. Excellent. Que bueno, ya veréis. Es un tanto penoso. Viene a ser como un Battle Zone. Atari hizo algo bien en los 90, no sé. La Lynx. Este tuvo una media de un 40% de puntuación en las revistas Yankees. Por supuesto no salió en... Mira qué horror de renderizaciones. Ya veis, es que no pienso seguir enseñando esto. Durante mucho tiempo, uno de los juegos que más envidia nos daba que no salieran en Mega Drive era tener algo parecido al Punch Out. Por suerte, aunque un poco tarde, gracias a Electronic Arts, nos llegaba este Tongman Contest en Mega Drive, que tuvo una pedazo de versión para 32X. Qué bien suena la música, ¿eh? Qué bien. Rigo Suave contra Muerte Martínez. ¿Cómo hago para levantarme? Ahí. El público, si no tiene no tiene desperdicio. No creo que me levante más. One, two,
matado. Pero bueno, ya veis, es un juego muy chulo, está muy bien. A ver. Qué bien debía ir esto para capturar. Mirad, estamos en replay, pero el público sigue moviendo. Le importa un pito que yo tenga la cámara lenta puesta. Venga, ahora vamos a empezar con los Virtuas. Y los que se están cascando al fondo molaban. Aquí no desaparece nada como en Saturn. No desaparece nada porque no hay nada. Pero tampoco en el de Saturn, en el primero. Y desaparecían los polígonos de los personajes en el replay. Pero el de Saturn, por suerte, hicieron el remix después y ahí las cosas cambiaban. Madre mía, menudo lag que tiene este control que llevo. Por cierto, no voy a poner ninguno de los juegos de Mega CD para 32X porque parece que una estupidez. Pues son exactamente iguales, pero con más colores, ya sabéis. ¿Por qué no hicieron alguno con CD que aprovechara el espacio del CD y usara el procesador de esto, verdad? ¡No! No voy a poner el Night Trap, por mucho que lo pidas. Hablando de Virtuas, yo durante mucho tiempo pensé que esto era una broma, era un April Fool's Day de alguna revista, pero es que cuando he encontrado la beta, digo yo, por favor, no puede ser que esto exista. Con ustedes, el Virtua Hamster. ¿Cómo era este? No, no hay que pulsar este botón, a ver. Me caí. Es que muy beta, ¿viste? Acabo de hacer desaparecer el hámster. Bueno, para que lo veáis un poco, porque en realidad no se puede hacer casi nada. Es una alfa, pero Dios mío. Qué suerte que esto no salió. El bono de Sony, pues parece. Pero qué flipada. Habrán dicho, bueno, Paquico, no te molestas en hacer esto. Y el último, Virtua.
Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Time bonus! Brum, 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 brum. Virtua Racing Deluxe. Vamos a Daytonear también. Vamos a Daytonear. Se notaba la diferencia con el de Mega Drive, ¿eh? Este me parece mejor que el de Saturn, incluso. A pesar de que el de Saturn tuviera ese modo carrera, que no estaba mal. Yo no sé si os acordáis, y yo os lo puedo confirmar porque yo lo tenía en mis listas, que el Daytona iba a salir para 32X. Pero ojo, no penséis en el Daytona como el Daytona que finalmente salió, sino en el Daytona así. El Daytona primero se estaba desarrollando en Model 1, así que no sé, iba a ser algo parecido a esto, supongo. Pero con 40 coches en la pista. Realismo de Cheshire, no seas cabrón. Pues yo sabes que te digo, yo prefiero estos juegos de coches que los Gran Turismos. A mí dame un arcade de conducción y el resto son tonterías. Justo antes de empezar el programa, me he estado echando arriba unas partidacas al Horizon Chase. ¡Ah, cómo me gusta ese juego! Bueno, Gran Turismo tiene un modo arcade a partir del segundo, pero yo... A mí no me gustan. Lo siento. Donde esté un Ridge Racer o un Daytona o un Sega Rally a nivel de otro tipo de juegos o un Outrun. Sorry. Qué mal voy, ¿no? 6 de 16, bueno. Game over, yeah. Sí, ya, en cualquier momento. Sea por los pelos, ya es esto. Oh, oh, wow. Pedazo de musicaza, sí señor.
Ahí tenemos World Series Baseball, tampoco lo voy a poner. No creo que os interesen tampoco los de wrestling, ¿verdad? Aquí tenemos otro bodrio, que otro prototipo que se quedó a medias, que es el X-Men, que parece que lo estaba haciendo la gente Clockwork Tortoise, que son los de los que luego fueron Seedings, que son los que hicieron el Adventures of Batman and Robin en Mega Drive, y parece que parte de este se recicló para los Cuatro Fantásticos en Saturn, y luego no sé si se llegó a usar para algo. Nuevo seguidor. Hoy, ¿cuántos llevamos hoy? Dios mío, ahora voy a mirar. 250 de 300. Muy bien. Último juego de 32X del catálogo. Me habría gustado más que hubiera sido un Zaxxon normal, no este que es un primo hermano del Viewpoint. Pero bueno, la nave, lo más raro que se me he echado en la cara. La música mola. Y la nave salta. Es que esto claramente no era un Zaxxon. Un Zaxxon que no se puede subir de altura no es un Zaxxon. Es curioso. Parece que lleva un camión. Se ralentiza ya, madre mía. El camino a la basura. Bueno, señores y señores, hasta aquí ha llegado nuestro repaso por 32X. Pero, como os dije, os tengo una sorpresita. Y la sorpresita no es nada más que un adelanto, otra vez, de una de las secciones nuevas que estoy preparando. Como os acordáis, os preparé, os enseñé esa sección que se llama Music On, con músicas, con una misma música en distintas versiones. Os puse, creo que, el de Shadow of the Beast. Y aquí tenemos la segunda sección, que se va a llamar Sin Manía. Queda mejor en inglés que perdón, ¿cómo que Sin Manía? No, Sinario. Ahí está, es como dice el nombre, una sección dedicada a la Sin. Ya demos, pero no solo demos de Amiga, un poquito de todo. Ahora, eso sí, hoy vamos a empezar con una de las demos clásicas de Amiga. Ahí va, con ustedes. A ver cómo reproduzco esto. Guardar, venga. Hola. Esperad, no tengo el loop, ¿o qué? Venga, arráncalo. No me está reproduciendo. A ver.
Pues vamos a hacer otra cosa. No quería hacer así, pero bueno. ¿Sabéis esas cosas que cuando uno prueba funcionan? Bueno, pues vamos a sacar de aquí esta. Adiós. Y vamos a capturar de el navegador. Esperadme un poco, voy a abrir el navegador. Y voy a meter ese mismo link. ¿Qué hice? ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Vamos a... está navegador, vamos a capturar. Habrá que hacer así nada más. No, vamos para allá. Captura, cambiar. Ya. Ahí está. Ahí tenemos. Vamos a empezar. Verá. No me pilla. Bueno, pues no sé por qué no le da la real gana. No se ve nada, ¿verdad? Ahí. ¿Se está viendo? No hay sonido. Ahora mismo no hay sonido en la demo en realidad. ¿Ahora suena? Sin sonido, joder. A ver, lo curioso es que lo escucho en los auriculares. Vamos a ver, sonido. Venga, 1, 2, 3, ya. No, ya no, súbelo tú en tu audio, César. Pedazo de demo y famosísima. We'll be right back.
yeah. Esta era para poner en pantalla gigante. Bueno, pero la diferencia es que en el Shadow of the Beast intentabas jugar, pero no podías. Aquí ya sabías que no podía jugar. Llegando al final. Los que tienen epilepsia, no miren. Ahí está. Spaceballs. State of the Art. Hasta la semana que viene, chicos. Chao, chao. No tengo dinero. Ah, que mola eso. Venga, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Hasta luego. Ya sabéis cómo poner en el video. Si queréis colaborar, ahí tenéis mi PayPal en el perfil de esto que se llama Twitch. Venga, hasta la semana.